Cirino es muy hospitalario con los argonianos. Por eso acostumbramos a no meternos en líos. Vale, según esto, solamente... solamente... Tentador. Nos quedaría darle el hacha a este hombre. Soy marinera en el Viento del Norte. Hemos atracado un tiempo en Ventalia. ¿Tienes una moneda para una pobre anciana? Claro. ¿Cómo me alegro de volver a... Planeando fechorías, ¿eh? Te enseñaré. Pero tendrás que pagar por ello. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. No quería salir de Ventalia. Yo solía ser un aventurero como tú. Pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. No te piensas que puedes regatear conmigo como si fuera un tonto. Te consideras alquimista, ¿eh? Nunca conseguí dominarlo. Es un auténtico nórdico. Atenderá a razones. No estés tan seguro. Hemos interceptado correos de Soledad. El Imperio está sometiendo a Carrera Blanca a mucha presión. ¿Y qué quieres que haga? Si no está con nosotros, está contra nosotros. Ya lo sabe. Todos lo saben. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Crees que debo enviar un mensaje más contundente a Valgruf? Sí, si por mensaje te refieres a una espada entre pecho y espalda. Tomar su ciudad y dejar que la desgracia se cierna sobre él sería un mensaje más contundente, ¿no crees? Entonces, ¿estamos completamente preparados para iniciar esta guerra? Pronto. ¿Cómo llegaste a ser Jarl de la Marca Oriental? Mi padre, el gran oso de la Marca Oriental, murió mientras yo languidecía en prisión tras el incidente en Markat. Yo, su único hijo, me vi obligado a entregar su panegírico en una carta que pude enviar desde la prisión. Tal es el amor que profesa Tito Mede hacia sus súbditos. Cuando por fin me liberaron, volví a Ventalia. Pero al llegar, la ciudad estaba de luto, como si compartieran mi propio pesar y mi furia. Clamaron con voz furiosa, exigiendo justicia, exigiendo guerra, y me sentaron en el trono. El trono de Isgramor, el trono de mi padre. Espero poder demostrar que soy digno de tal honor. ¿Por qué has matado al Rey Supremo? He matado a Torig para demostrar nuestra fragilidad. ¿Cómo va a defender Skyrim al Rey Supremo si ni siquiera puede defenderse a sí mismo? Hay quienes te consideran un... asesino. Lo desafié siguiendo la tradición y él aceptó. Hubo numerosos testigos. No se cometió asesinato alguno. Ciertamente no tenía nada que hacer contra mí. Pero esa es precisamente la cuestión. Era un títere del Imperio, no un auténtico Rey Supremo de Skyrim. Tal vez lo fuera su padre, pero no Torig. Llevaba una vida de privilegios y excesos. Le interesaba más complacer a su reina que gobernar sus tierras. ¿Y qué hay de su vida? ¿No reclamará ella el trono? En efecto, Elisif se ha convertido en Jarl de Soledad, sede histórica y conveniente de la realeza, y la respaldan partidarios del Imperio. Pero aún no se ha reunido ninguna asamblea para nombrar la reina suprema. Y eso no va a ocurrir mientras yo pueda evitarlo.
¿Deseas convertirte en rey supremo? Hace generaciones que no reina en Skyrim un verdadero rey supremo. Hace ya mucho que los reyes son elegidos a dedo por el emperador, apoyados por jarls débiles adictos a las monedas imperiales. Ya va siendo hora de que tengamos un auténtico rey supremo, uno elegido por nosotros. ¿Por qué libras esta guerra? Luchamos porque estamos hartos de sangrar por un imperio que no nos devuelve el favor. Un sinfín de nórdicos murieron defendiendo el imperio contra el dominio. ¿Y para qué? Para que Skyrim se vendiera a los Talmor y el emperador pudiese conservar su trono. Luchamos porque nuestros propios jarls, antaño sabios y poderosos, ahora tienen miedo e ignoran el sufrimiento de su pueblo. Luchamos porque Skyrim necesita héroes y solo quedamos nosotros. ¿Cómo va la guerra? Ese condenado Tulio ha apostado hombres en la grieta. Es demasiado peligroso tener imperiales acechando en la frontera sur de la Marca Oriental. En Helheim dicen que mataste al rey de un grito. ¿Es cierto? No es del todo cierto, aunque no del todo falso. Cualquier nórdico puede aprender el camino de la voz si estudia con los barbas grises y pone la suficiente ambición y dedicación. Que derribara a Torig de un grito demuestra que carecía de ambas. No obstante, fue mi espada atravesando su corazón lo que lo mató. ¿Cómo va la guerra? Los imperiales se han atrincherado bien en Carrera Blanca. Pronto se la arrebataremos. Debemos hacerlo. Su ubicación central es clave. ¿Cómo va la guerra? No sé bien por qué pierde el tiempo Tulio intentando recuperar Hibernalia. Pero si quiere enviar a sus hombres a la muerte, yo la dispensaré gustoso. No es del todo cualquier que derribara. No obstante, fue mi espada atravesando su corazón. ¿Quiénes son los barbacrises? Viven aislados en la cima de la Garganta del Mundo, la formidable montaña de Skyrim. Son maestros del camino de la voz, el arte del grito. Ser convocado por ellos es un gran honor. Hablan con muy pocos. De hecho, casi nunca hablan. ¿Cómo sabes tanto de ellos? Estudié con ellos cuando era joven. Me enseñaron a gritar. ¿Tú te entrenaste con los barbas grises? Sí. Me escogieron siendo yo un muchacho. Fue un gran honor, desde luego. Yo mismo iba a convertirme en un barba gris. Pasé casi 10 años en Alto Hrothgar, aprendiendo el camino de la voz. Entonces estalló la Gran Guerra, y no soportaba la idea de no participar en ella. Pienso a menudo en Alto Hrothgar. Está muy desconectada de los problemas que nos afligen aquí abajo. Pero por eso no pude quedarme y por eso no pude volver. Supongo que los barbas grises se preocupan a su modo por los problemas de Skyrim, pero yo tenía que hacer algo al respecto. Estoy seguro de que Arngeir lo considera uno de mis fallos. ¿Arngeir es uno de los barbas grises? Sí, el más anciano y poderoso, aunque tal vez no lo aparente. Dudo que me haya perdonado por irme y por, bueno, por lo que él consideraba una blasfemia. Usar la voz para algo más que para rendir culto a Kinareth. ¿Entonces tú sabes usar la voz? Sí, aunque casi nunca pongo en práctica lo que aprendí. Los barbas grises creen que la voz solo ha de utilizarse para venerar a Kinareth. Joder, pues como se enteren que yo la uso para matar cabras... Yo he renunciado a sus estrictos preceptos, pero sigo pensando que no debe usarse a la ligera. Parece que al final las riñas de Arngeir no fueron en vano. ¿Por qué enseñarme a gritar con la voz si no quieren que la use? Tienes sangre de dragón. Las reglas no se te aplican. Ah, bueno. Puedes gritar como los dragones, sin adiestramiento, por puro instinto. Siempre soñaron con enseñar a los sangre de dragón el respeto por la voz que ellos mismos profesan. Nunca lo consiguieron del todo. Tendrás que tomar tu propia decisión. Es una bonita filosofía, pero más allá de los muros de Alto Hrothgar, difícilmente se sostiene. Viven aislados en la cima de la Garganta del Mundo. Ser convocado por ellos es un gran honor. ¿Qué sabes de los gritos? Más que la mayoría. Me adiestraron los barbas grises de Alto Hrothgar cuando era un crío. El camino de la voz es una forma antigua de magia espiritual,
mediante la cual insuflas tu esencia vital en un zoom, un grito. La mayoría han de entrenarse durante años antes de poder intentar siquiera un solo grito. Pero los sangre de dragón son diferentes. Se les confiere una capacidad innata para usar la voz, para gritar como los dragones. ¿Qué significa ser un sangre de dragón? Significa que te corre por las venas dándote una capacidad innata para usar tu voz igual que los dragones. Las viejas historias hablan de héroes con sangre de dragón que mataron dragones y adquirieron su poder. Parece que aquellas historias eran ciertas. Primero regresan los dragones, y ahora aparece alguien con sangre de dragón. Tal vez los barbas grises sepan qué significa. Traigo un mensaje del Jarl de Carrera Blanca. No me digas. Me preguntaba cuándo aparecería. ¿Ah? ¿Qué es esto? Ah, hace falta valor para transmitir este mensaje. Lástima que hayas escogido el bando equivocado. Puedes devolver el hacha al hombre que te ha enviado y dile que se prepare porque va a recibir visita. La ciudad de Carrera Blanca va a estar muy animada en un futuro cercano. Has matado al rey. ¿Por qué declaras guerra a los tuyos? He demostrado al pueblo que cuando nuestros jarls beben la leche del imperio nos debilitan. Ahora debo mostrarles el camino que nos devolverá a nuestra antigua gloria. No hay progreso sin sacrificio. Hay que trillar la mies para cosechar el trigo. Es preciso derrocar al imperio y a los jarls que lo respaldan. El pueblo lo exige, yo lo exijo. Nos veremos pronto. Antes de lo que crees. Sigo creyendo que es mejor que los mates a todos, como hiciste con el difunto rey Torik. Lo de Torik. Las capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria. El que le sustituya deberá contar con el apoyo de nuestros ejércitos. Estaremos listos cuando nos lo ordenes. Eres del colegio. He oído hablar de ti. Ok. Es el mendigo. En teoría está aquí. Los Dummer van a beber al garito de la esquina de Nueva Nisis. No entiendo por qué no lo llaman. ¿Necesitas algo? Toma, aquí tienes 100 monedas. Gracias. Oh, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Oh, gracias. Vale. ¿Algún problema? Esa es la persona.
Pues eso es una estatua. La persona está con la estatua. Hola. ¡Socorro! Los imperiales sin miedo al éxito, también te va a decir. ¡Salud! Es bueno ver otra alma alegre disfrutar de este hermoso día. Ah, se te ve el cansancio en la cara. Ven, compartamos una botella de aguamiel de la destilería amielada. ¿Aguamiel de la destilería amielada? ¿No has probado nunca la dulce amielada? Pero si es la mejor aguamiel de fuera de Sovngarde. Su dulzura es como el beso de una hermosa doncella en una noche estrellada. Y tiene suficiente pegada como para poner firme a un troll de la escarcha. Pero ya basta de charla. Ven, ¿por qué no te tomas algo con mis compañeros y conmigo? Va a ser muy mala idea, ¿verdad? Pero venga, vale. No hay nada como un buen licor para ayudar a levantar el ánimo. ¡Salud! Que tus aventuras te den fama y fortuna. Salud. Nunca debería haber venido. ¿Qué? ¿Vale?